no se casa. ¿Qué? No se casa. El viejito que de Carmelo. Esa no me va a ser hoy mía. No se casa. Esa no me va a ser solo mía. No andaba solo. Ya tenés ese con Juan andaba. Con Juan. Andaba con Juan. Ay, no. Juan decía que era alguien que no se tenía que casar, pero no sé por qué. Y yo decía. Y ahora andan juntos el viejito de Carmelo con Juan, le digo yo. Eso hoy no me casa. Y trajes sin vergüenza se han hecho eso. Tiraban piedras, palos, pecos. Y no los vaya a encontrar en mi camino a esos. Porque es que tiene que irlos a buscar, el niño tiene que irlos a buscar. Carmelo, a este ha de ponerle un alto ya. Él no entiende. Usted está bien irresistible, entonces él por eso no es mío. Como está bien. Pero ya le dejé dicho a Carmelo que sí, a Carmelo, él para mí ya Carmelo no es nada. No abre los ojos todavía, usted imagina. Esos pobres Carmelo los que ya vino cerrando los ansias, sí, ya de viejito. Peleando, ay, peleando por la mía, ¿cómo esta casi quinceañera se va a casar con Carmelo? ¿Cómo tal ruina se sí, buena pareja? ¿Cómo usted? ¿Para usted? ¿A usted? Mira, Olga, era como le hacía con todo lo que se mandaba a irme. Tú, chicas, imagínese, yo ya dejaba los dedos al corte. Eso es lo que ya me imaginé. Y mire, no es. Darwin, esto que ha hecho no es nada. A comparación de lo que puede hacer con usted. Ay, o con usted, no. Mire, ahora sí, porque dijo que no va a permitirse la noticia. Ay, pero fue bien. Imagínate no, si tú pasara como en los cuentos que hubiera damisela secuestrada. Ajá, bueno, no sé qué tuvieran no, que llevarse. No, en este caso se llevarían a Darwin, ma. Pero lo secuestran, lo secuestran. ¿Cómo va, van a llevar? Mire, lo van a llevar recientemente. Pero Carmelo, no voy a agarrar. ¿Por qué Carmelo hace estas cosas? Él siempre era el príncipe, es un suyo. Que no se, aquí no se casan. Así le hacía. Aquí no, no se casan. Pero esta vez no lo vamos a llevar. Así lo y andaba Juan también, René. Y no confió a un logro y que dijo, ese hombrecito, dijo, ese hombrecito yo lo agarro aquí y me lo paso. Así dijo que lo agarraba. Así lo tiene, cacho, y luego así lo aviento. Mira, mi amor, tenemos que hacerle a un. Maestro, ¿sí? Usted tiene que hacerlo, porque si no me le pongo, le pone, ay, que te ama la última, no me quede con usted. Aquí yo soy, vaya, aquí yo soy. Que brinque y salte. Entonces, tenemos sí, que ir a buscarlo sí, entre saque todos. Pecho. Oh, no creo que Darwin que se deje de dejar. No, porque ya ese maestrito ya me está. Yo hasta la sangre ando caliente, ya si yo veo ese viejito, ya déjalo por. Mire, y nosotros yo barremos. Yo defiendo. No, 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 gracias, María. Chica, disculpen si ustedes son grandes amigos de nosotros. Incluso yo ya me estaba sintiendo mal que ustedes. Yo sé que andan enojados. Y no los hallamos por la mano. Hay que saltar pecho, René, por esta pobre, por estos pobrecitos. Que esta pobre mujercita, yo imagínese si. Fernando, no le da un patatucho ahorita. Si le llega a topar y con el aliento, ¡ay, papá! No me hagas. Entonces, no, pues sí, algo. Y dijo que dijo Carmel y esa Olga bien te espando, dijo. ¿Ah? Con la razón, hasta con vos. Ay, hasta con vos. Nosotros no, 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 caballo, te dijo también. ¿Ah? Ay, no. Esta bicha. La de caballo la tiene. Dijo que vos eras como la nauta del Titanic. Ajá, ¿cómo? No, y le vino a decir nada. Ay, mira que no se ha visto. Así digo, de vos. Esa que no se ha visto en un espejo de viejo inútil. No, sí, no, sí, la papá la no, la otra no me le va a sacar respeto. Voy a dejar como que la vieja. Que de mí haya dicho. Que si de él no digo nada. Es el trabajo. Así, 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 así el bodoquito, mira. Este, este es decir. Ajá. Así no, y se va a dejar tarde. No, mira ese maestrito cuerpo de anquilla, dientes de caballo, no sabe cómo lo voy a hacer. ¡Era burro! Sí, es ofensivo ese hombre, va a hablar de la boquita de él. Yo no sé qué es lo que le ha pasado a ese maestro. Pero mire, ese maestro anda como una, no sé, rabioso, hasta espuma, chaval. No, rabiando. No se casan y no se casan. Y como les dije yo, entonces, esto que ha hecho es poco a lo que puede hacer con una mujer. Hay que buscarlo. Hay que lo busca. ¿Sabes quién le ha dicho Carmelo a Juan? Porque fue la rama de la billuyo también. No, no, no. Nosotros alcanzamos a escuchar algo. Alcanzamos a escuchar. ¿Qué decía? Juan le decía a Carmelo, usted es mi muchacho, usted es mi muchacho. Ay, son amigos, ya no. O sea, que con Juan no, 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 y también le dijo, papá le dijo, respétemelo y no va a que le quites el piso que le acabo de darle. Juan a Carmelo. Juan
está comprando Carmelo ya. Está comprando y los pero igual como ya tiene. Si ustedes no habían, yo ya no ando con que ella. Está bueno, René. Mire, el amor surgió en nosotros. Está bueno, lo felicito. Eso me alegra. Y nosotros también. A pesar de todas las circunstancias malas, ustedes van a salir triunfando. Ay, le agradezco por... Ay, no, mire. Vale, con el escoba, Darwin. René, le agradezco por... Mire, con el escoba, ya porque la aventó. Vámonos, mané. Ay, gracias muchachos por decirme quién fue que hizo esto. Ay, no, qué abusivo ese viejito. Mira, el viejito lo tengo que ver. El merecido. Para que le vaya bien. Déjenos que nos encontremos. Que hoy sí vale, vamos a poner a tunda eso. Demasiado. Ya, a ver, mi amor, lo que le va a tocar el viejito. No sabe qué. No se ha resignado, yo ya le dije que él ya no lo quiero ver ni en pintura. No, yo ya le dije pues que pero como a tú eras mi mujer. Qué barbaridad. Qué hombrecito ese panoso. Pero lo malo sabe que se llega por y nosotros diciendo que vamos a ser felices y que nadie me va a amargar. Ay, que es necesario que me invite. Ay, como te abusivo. Imagínense, pero no, Darwin, pero esto nadie nos va a echar a perder nuestra boda. No, claro, nosotros vamos a continuar y si es de limpiar 10 veces claro lo hacemos, pero Carmelo no se va a poner. Si ya limpiemos mejor. Claro que no, pero nosotros vamos a luchar para claro, que nos amamos y nadie me interrumpe esto. No, nadie. Ni Carmelo, ni Juan, ni Santa Claus, ni nadie va a impedir nuestra boda. Claro que no. Nosotros vamos a luchar juntos. Bien atrevido ese viejito. Ay, no, qué abusivo se ha hecho. Nosotros esmerándolo por tener limpio y que miren el viejo inútil. A mí me da papada porque a mí no me gusta que ande diciendo cosas. Abusivo eso. La verdad que ya está dolor de cabeza me provocó esta cola. Hasta la sangre como caliente. Mire, quizás vámonos a buscar a este viejito condenado, pero todo no se acaba. Ya aquí llegaba mi pariente, mire. Ay, yo te jodaba, le voy a esperar en el lomo, es que es demasiado abusivo. Este viejito está no, yo creo que este es el busquémoslo por todo alrededor. Dice que negro que está bien aquí. Ahora ya hubiera quedado mejor, ven que está haciendo aquí. Marca tiene ahí, hombre. Vamos. Algún día iba a ver esto al último y lo hemos hecho y lo hemos hecho amigos, mano. Y lo hemos hecho guatis. Y tenemos plata, somos felices, la hemos destruido, nos vamos a casar y nosotros qué. Y ahora todo está, yo pensando que están quedando con pareja. Sí, Pablo. Tomo, aunque sea, esta manchita me va a tocar a mí porque no es yo. Pero viéndolo bien, ahí estaba. ¡Chale! No, ya no me dijo. ¿Quién es el mero mero entonces? Yo y macho. ¿Seguro? Siempre. ¿Vos sos? Bien, bien, que no voy a dejar. No se vaya a dejar, oiga, porque imagínese. Usted se vaya a dejar que Carmela ahora. No. ¿Crees que me voy a dejar hoy? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno. Ah, por aquí vamos enojados. Vamos enojados. ¿Qué les ha pasado? ¿Algún problema o qué? Desgraciado Carmelo, vamos. ¿Qué le ha hecho a un boleto? Sí, ha limpiado donde vamos a hacer nuestra boda, pero limpito. Y mire, Carmelo. Hola. Pero a usted no me nada. No, yo estoy bien. Le hicieron algo, no, para allá, mejor. Yo estoy bien, gracias. Esa persona va a salir. Ese Carmelo y Juan de Rubio, hijo de verdad, vamos a casar. Mire, ya te vamos a buscar para poner una buena tienda. Mire, aquí te le va a mirar, dar una buena tienda. No, pues, Ay, que siempre mal cae, Carmelo. Tanto nos quieren ver, allá abajo está.
vieron que allá abajo está con el chaslanudo Juan, está. Claramente. Sí, es que los dos hicieron ese. A mí me preocupa usted, no es mi papá. Usted también, marica, gracias. Usted es bien. No vale por preocuparse por ella. Ese micho. Pero mire, sí, pues viejito, usted. Pero enojado, anda. Pero ya me arrepiento. Pero no tiene algo para que lo cuide, dejar de ser tan bien. Tiene que tener un problema. Yo pues solo quería ayudar. Le agradezco mucho, mexicano. Le agradezco. Ayudarles en nada. Mira, mexicano, debería preocuparse por su mujer. Por la suya se preocupa, hasta la mano la tiene. Es que quiere echarnos la mano, él es caballeroso. Buena gente, sí, tiene nota. Por eso yo le digo que yo estaba preocupado. No puede hablar de lejos, pues. Bien, entonces, ¿qué pasa? No sé si te Yo guarde, ya me imagino esto como te pasará. Pero te agradezco. Me agradezco por intención. Es que las cosas no se le hacen mayormente a una mujer hermosa, así como no es mi madre. Pues ya, dígale las palabras a su mujer. Van dos mujeres y va Darwin también, no solo va ella, para que preocupe solo por ella. Pero cómo vaya a ella, es que le ha faltado respeto. Ay, solo ella andaba, pues. Me ensuciaron de vuelta ahí. Que ella andaba este huequito, pero... Qué casualidad que solo por ella se preocupa. Preocúpese por tu mujer, hombre. Mejor vamos a buscar a Carlito. Sí, que sale enojado, denle un abrazo, hombre. Cálmate, güey, si yo lo estaba viendo que... O fuera, no le dio esto. Gracias, mexicana. Claro que fue el mundo. Sí, pero ese no, Juan, no sienta mal. Ahí no, los dos somos machos y tenemos que buscar una hembra cada uno. Yo soy macho, pero usted menos. Sí, pues, ¿cómo no? Soy más macho yo que vos. Ah, sí. Es que a mí al año me bajaron y a usted quizás nunca le bajaron. Ah, entonces la del caballo te pasó. Por eso, no, soy caballo, macho, soy macho. Ya, pues. Ahorita te baja duro. Tengo como 32 años de estar viviendo en esta tierra y más los 100 que voy a hacer en el cielo. Si lo que voy a bajar a hacer en el planeta Tierra, otra vez otros 500. ¿Cuántas? ¿Eh? Además de usted, como unas 20, creo yo. ¿Cuál es la cuenta? ¿Cómo más de usted? Ahí está, mira. ¿Pero? Ahí está la cosa. Está bien. Oye, por ahí viene la palita, ¿verdad? México, ¿no? ¿Cómo dice? Una bullita. México. ¿Qué vendrá el carro para abajo? ¿Qué dijo? La nueva media allá. Y la Olga también. Hasta mi coma también que a barrer, que es de barrer, viene aquí. De barrer viene, la casa. Y ese viejito le pega ahora. ¡Ey, Darwin! ¡Qué pocho! ¡Qué ya va, pues! ¡Ay, qué pocho! 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 ¡